Buenos días, mequetrefes. Hoy nos levantamos temprano para presenciar el último entrenamiento de la selección femenina antes de que su director técnico dé la lista de convocadas para el repechaje. Acompáñenos. La selección de Panamá se estará enfrentando en la primera ronda del repechaje a Papúa Nueva Guinea. El ganador de esta llave se estaría enfrentando contra el que clasifique entre China, Taipei y Paraguay. La última vez que Panamá jugó un repechaje fue en el 2019 cuando perdió contra Argentina, quedándose así a un paso de clasificar al Mundial. Y luego del entrenamiento de la selección femenina nos trasladamos a la conferencia de prensa del entrenador Ignacio Quintana, donde dio su lista de 23 convocadas que irán hacia el repechaje de Nueva Zelanda y además dio las siguientes declaraciones. También tratamos de que las jugadoras que estén dentro del campo, las 11, puedan cumplir alguna otra función. Nuestros sistemas de juego no son lo que nos rige como cuerpo técnico o como decisiones para tomar una lista. Lo decidimos porque son jugadoras que nos dan un cambio interno, que si podemos jugar con línea de 4 o con línea de 5, puede ser con esas mismas 11 jugadoras. Recuerda que toda la cobertura, actualidad y análisis de la selección femenina camino a su primer mundial la podrás vivir con Mequetrefes del Deporte.